la bienvenida a un nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Hoy son las 12 de la noche, a mí ya va a ser las 1 de la mañana. ¿Qué tenemos para esta sección? Habíamos mandado 17 o 18 mensajes, no me acuerdo, preguntando acerca de cómo mejorar, de qué ser el razonamiento médico, creo que algo muy importante. Y de los cuales 6 de los mensajes han sido leídos y 4 han sido respondidos. Y vamos a leerlos. El doctor Beizaga menciona y dice: buenas noches, Rosa. Porque era muy tarde el mensaje que le dio. A mi parecer, el razonamiento es algo que nos separa de ser mecánico. Es pensar con una visión más amplia. Para eso tienes que amar lo que haces, dominar tu área de trabajo, estar a la vanguardia. ¿Cómo mejorar? Actualizándose, discusiones con personas eruditas en el tema, aceptar críticas y sobre darle confianza y respeto a los pacientes. Ha sido el comentario, se lo agradece de todo corazón. Vayamos a otro doctor, es el doctor Percy, y él responde y dice: buenos días, Rodríguez, dice, ¿cómo va todo? Espero que bien. Muy interesante tu pregunta y te lo voy a contestar francamente desde un punto de vista personal. Lo primero es leer todos los días mínimo un artículo sobre algo de medicina, no importa corto o largo que pueda ser. Lee algo todos los días y si cuesta retener la información, en caso que sea importante, hay que volver a leer. Yo hago esto hasta el día de hoy. No siempre yo sé lo que está sucediendo con mis pacientes, o mejor dicho, no siempre yo tengo claro el diagnóstico, pero sí, con seguridad, la mayoría de las veces yo sé lo que está pasando y esto es debido a mi base de fisiología. Si puedes mejorar este aspecto, en tal caso que tengas deficiencias, sería bueno. Por último, es organizar tu mente. Cuesta un poco este punto y hasta el momento estoy trabajando para mejorarlo. Es el hecho que el paciente te llega y te dice un síntoma y tú puedes ir descartando con preguntas bien dirigidas. Es fácil en cuanto a las evacuaciones líquidas, por ejemplo, que una pregunta si hay sangre o no, vómitos o no, dolor abdominal o no, pero en algunos otros síntomas no tanto, y este ejercicio ayuda un montón. Se me iba a olvidar, siempre evaluar riesgos y beneficios desde el punto de vista obvio, pero en base a lo que sabes. Si no lo sabes, no hagas nada. Una verdad, este mensaje también muy bueno para mí. Y creo que, la verdad, muchas gracias. Estos mensajes de verdad que animan, ¿no? Y por este mensaje y el agradecimiento de todo esto, ¿no? Entonces, hayamos los otros mensajes. Es el doctor Dorado. Y él menciona, me dice: buenos días. Y menciona que es mejor hablar en forma personal, ¿no? Otro de los doctores también que me mencionó, que con mucho gusto me iba a responder, y fue en forma personal, para que me dé la respuesta. La clave es recibir esa información de las personas que te quieren enseñar, ¿no? A seguir esperando las otras respuestas y a ver qué pasa mañana. Nosotros mismos sabemos. Estoy feliz porque recibimos la respuesta. Cada uno siempre tiene algo mucho que enseñar, mucho que aprender del mundo. Y pues está bien, ¿no? ¿Eso cuánto dure? Son exactamente ya las 1. Ya será 1 de la mañana. Y pues a seguir trabajando. Nos vemos en el próximo video.